A ver. Te dice, un viajero pasea por el interior de un vagón en el mismo sentido que el tren. Muy bien. Que circula a 72 kilómetros hora. Yo voy ya pasándolo a unidad del sistema internacional. El viajero tarda 10 segundos en recorrer los 30 metros del vagón. Velocidad del tren. Te preguntan, velocidad del viajero respecto al tren y respecto a la vía. Luego, si el tren frena y tarda en parar 20 segundos, determina la aceleración y la distancia de la frenada del tren. Va, este es del tren nada más. Y luego representa gráficamente la velocidad frente al tiempo para el movimiento de frenada. Vale. Bueno. El primer apartado es el más bonito de todo. No me gato a mí. Bueno. ¿Qué velocidad lleva el pasajero con respecto al tren? Y yo. Recorre 30 metros en 10 segundos, va a 3 metros por segundo. Pero, con respecto a la vía, ¿qué velocidad lleva? Pues lleva la velocidad que lleva el tren, que son 20 metros por segundo, más la velocidad que lleva él, porque va corriendo dentro del tren, 3 metros por segundo. Con respecto a alguien que lo vea desde la vía, dice que va a 23 metros por segundo. Todo es relativo. Si tú estás dentro del tren, para ti va a 3 metros por segundo. Pero si tú lo ves desde fuera, para ti va a 23 metros por segundo. Y si fuera para allá, ¿a cuánto iría? Para allá. En vez de ir a la vez que el tren, va para el otro lado del tren. Pues iría 17. Entonces, si tú te tienes que tirar de un tren, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Tú no has visto películas que la gente se tira de los trenes? Sí, claro, si corriera a 20, no, si corre a 20 metros por segundo, al contrario, te sale y te quedas parado y caes bien. Caes bien, caes desde 1 metro de altura, no tienes que rodar ni nada porque te quedas quieto en el aire. Como no vas a correr tan rápido, lo que tienes que hacer es intentar correr lo más rápido posible al final del tren, al contrario del tren, y luego saltar y luego rodar. Pero si te sueltas, vas a la velocidad del tren y vas a rodar un montón. Si vas corriendo contra el tren, te hacen menos daño. O te convierte en Hulk, paras el tren y luego te vas. Hace... ¿Cómo? No, no hay fórmula ni nada raro. Ahora, el tren frena y tarda 20 segundos. ¿Vale? Esto ya no tiene nada que ver con lo otro. Este es un típico movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Tiene velocidad inicial, la del tren, 20 metros por segundo. Se dice que frena, la velocidad final es 0 metros por segundo. Y te dice que tarda 20 segundos. Entonces tú te coges y usa la fórmula de velocidad, velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Y te sale la aceleración que es menos 1 metro partido segundo al cuadrado.
¿Vale? Vale. Vale. ¿Vale? Y ahora para calcular el espacio que recorre, espacio final igual a espacio inicial, bueno, voy a poner x. Vamos a suponer que es 0, más la velocidad inicial, 20, por el tiempo, que también es 20, más un medio de la aceleración, que es menos 1, por el tiempo al cuadrado. Y esto da 400 menos 200, 200 metros. Tardan para. No es una aceleración muy fuerte. ¿Un coche qué aceleración puede tener? De 72 a 0, ¿cuánto puede recorrer un coche? No sé yo. ¿Eh? No, de 72 a 0. ¿Cuánto puede tardar? Traemos el coche y damos una vuelta y probamos. Nos vamos a llegar a la feria y digo, la policía, ¿qué hacéis? Estamos estudiando física. Estamos estudiando física aquí yo. ¿Qué? Venga, dame más. Que me aburro. ¿Verdad? Representar gráficamente esto, vamos a ver. Tengo que poner tiempo, velocidad. Esto es una chorrada, tío. Pone aquí el tiempo, que son 20 segundos que tardan en frenar. Y aquí la velocidad inicial, que es 20, y la final es 0. Pues la velocidad es así. Se acabó. Te lo dan. Maruenda dice, hay que enseñar a las mujeres a no quedarse embarazadas. ¿Qué te parece? Y le responde, dice, mejor le enviamos a todos una foto de tu careto para que se le quiten la cara. La gente tiene... No puedes decir nada porque te la devuelven por 10. Para eso nos tenemos para una noche, un sábado, vamos a salir a aprender física, jugar billar, correr con el coche. ¿Eh?
El Mohamed me lo iba a llevar Spiderman y pegué y no estaba. Digo, este es que le da vergüenza que yo vaya con el traje Spiderman o algo. Este sábado se lo dije otra vez, a ver. Como me dejé tirado, me voy a enfadar. No, vergüenza no, que bailo mejor que tú. Me las voy a llevar todas. Don't stop till you get enough. Don't stop till you get enough. Don't stop. Did you get enough? Did beep 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 beep. Bueno. Ay, Gregori. ¿Cómo ha quedado la nieve esta noche?